Amantes de la aviación, sean bienvenidos. En esta ocasión les traigo un video con un tinte algo diferente. El pasado 17 de septiembre, Martinero y su 747 de KLM Cargo realizaron su último vuelo tanto a Quito como a casi toda Sudamérica, exceptuando a Bogotá. Hoy les voy a contar un poco más de la historia de esta aerolínea en el Ecuador a través de los años y además conoceremos de cerca al 747 que operó este último vuelo a la capital de los ecuatorianos y a otras ciudades del continente. Comencemos. Los vuelos de KLM Cargo eran operados por Martinair. Esta aerolínea holandesa fue fundada en 1958 por Martin Schroeder y John Block como Martin's Air Charter, con dos de Havilland DH-104 DOF. La aerolínea fue adquirida por KLM en 1963 y a partir de entonces Martin's Air Charter cambió su nombre a Martinair Holland y añadió varias aeronaves a su flota a lo largo de los pocos años siguientes, como los Douglas DC-3, DC-4, DC-7, Convair 640 y Lockheed Electra. En los años 70, Martinair Holland entró en la era jet con aviones como los Douglas DC-8, DC-9 y Fokker F-28, además de que también cambió su livery. Para los años 80 y 90 llegaron los McDonnell Douglas DC-10 y posteriormente los Boeing 747-200 y McDonnell Douglas MD-11, con los que fundarían su división de carga Martinair Cargo. Finalmente, en la década de los 2000, Martinair añadió los Airbus A310, A320, McDonnell Douglas MD-80, Boeing 737-800, 757-200 y finalmente los 767-300, que fueron los últimos aviones de pasajeros con los que contó la aerolínea. Después de eso, solo quedó Martinair Cargo operativa. Al Ecuador, Martinair Cargo comenzó a volar a mediados de los años 90, tanto a Quito como a Guayaquil, esto con Boeing 747-200 y los McDonnell Douglas MD-11 CF. Posteriormente, los MD-11 serían los únicos que nos visitarían. Los CF, o Convertible Freighter, eran una variante del MD-11 que únicamente operó tanto Martinair Cargo como World Airways. Estos tenían la posibilidad de ser convertidos tanto en aviones de pasajeros como en cargueros, y por eso se dejaban ver únicamente con los títulos de Martinair en lugar de Martinair Cargo, y con ventanas visibles en todo el largo del fuselaje. En nuestro país también recibimos en múltiples ocasiones al Princess Máxima, el MD-11 de matrícula Papa Hotel Mike Charlie Uniform, el cual llevaba en un hermoso livery con rosas pintadas a todo el largo de su fuselaje. Era uno de los dos MD-11 de Martinair que tenían nombre. El segundo era el Papa Hotel Mike Charlie Whiskey, que llevaba el nombre de Martin Schroeder en honor a uno de los dos fundadores de Martin's Air Charter. Por segunda ocasión, en un vuelo de prueba más, un avión aterrizó en el nuevo aeropuerto de Quito. Se trata de una aeronave de carga y Juan Carlos Aizprúa estuvo presente. Nos tiene la información. Eran casi las 10 de la noche del miércoles cuando un avión de carga de la empresa Martinair Holland aterrizó en la pista de la nueva terminal aérea de Quito, ubicada en la parroquia de Tababela. Al ritmo de Highway to Hell, la carguera holandesa realizaba un hito al aterrizar en el entonces futuro aeropuerto Mariscal Sucre la noche del 3 de octubre del 2012 a las 21:30 horas, procedentes desde Santiago de Chile, operando el vuelo MPH-1158, esto con el fin de comprobar las radioayudas, instalaciones y luminaria del mismo. Un segundo vuelo había sido realizado días antes, el 29 de septiembre. Este, por su parte, aterrizó algunas horas después en la pista 17 del antiguo aeropuerto que aún se encontraba operativo. El MD-11 que operó estos dos vuelos fue el Papa Hotel Mike Charlie Tango. No tiene obstáculos, por eso la señal se recibe de inmediato. Felicitaciones. Congratulations. Este es el segundo aterrizaje de un vuelo comercial aquí en la pista del nuevo aeropuerto ubicado en la parroquia de Tababela. Sin embargo, es una aeronave de carga y que aterrizó en la noche. Luego de que en julio de este año, la Dirección de Aviación Civil entregó el permiso para estos vuelos de prueba. La aeronave puede transportar hasta 84 toneladas, en su mayoría de flores.
Cuando se cerró el antiguo aeropuerto de Quito, Martínez siguió volando por algunos años más con sus MD-11 a la capital, aunque no hacía la urbe porteña de Guayaquil. Esto nos mantenía con la dicha de poder ver a estas hermosas aeronaves trimotores por mucho más tiempo. Incluso durante las temporadas de flores de San Valentín, Día de la Madre y Día de la Mujer, recibíamos desde hace varios años a más de un MD-11 de Martínez por día. La flota de MD-11 de Martinair constaba de un total de 7 aeronaves de este tipo. 4 eran de la versión MD-11 CF o Convertible Freighter y los otros 3 eran MD-11 Freighter. Aunque 2 de ellos eran de fábrica, uno fue convertido totalmente a carguero luego de operar un tiempo como avión de pasajeros para Swiss Air. Veamos un poco más de su flota. Los MD-11 CF incluían al Papa Hotel Mike Charlie Papa, que fue el primero, entregado el 22 de diciembre de 1994. Le siguieron el Papa Hotel Mike Charlie Romeo, Papa Hotel Mike Charlie Sierra y Papa Hotel Mike Charlie Tango, que tuvo la desgracia de ser el primer MD-11 retirado de la flota el 2 de febrero del 2013. Posteriormente, Martinez recibió 2 MD-11F de fábrica, el Papa Hotel Mike Charlie Uniform, conocido como el Princess Maxima, y el Papa Hotel Mike Charlie Whiskey, conocido como el Martin Schroeder, los únicos 2 aviones de este tipo que llevaron nombre en la compañía. Finalmente, en 2004, la compañía holandesa recibió su último MD-11, el Papa Hotel Mike Charlie Yankee, que había sido un avión de pasajeros con Swiss Air, pero fue transformado a carguero en ese mismo año para FedEx, aunque finalmente esta aerolínea no lo tomó y fue a manos de Martinair. Todas estas aeronaves se veían con gran frecuencia en Quito, hasta que un 31 de marzo de 2015 la historia cambiaría nuevamente para Martinair. Aquel día, en horas de la tarde, aterrizaba por la pista 36 por primera vez un Boeing 747-400 de KLM Cargo. Se trataba del Papa Hotel Charlie Kilo Bravo, procedente de Buenos Aires y que operaría desde ese momento casi todos los vuelos de Martinair a Quito, exceptuando un vuelo los días jueves que quedaría operativo en la ruta Bogotá-Quito-Aguadilla-Ámsterdam por parte de los MD-11 de Martinair Cargo. Pero como todo lo bueno llega a su fin y aunque seguíamos con la posibilidad de ver al hermoso MD-11 al menos una vez por semana, los 747 de KLM Cargo empezaron poco a poco a tomar las riendas de las rutas diarias de Martinair a Quito. Esto hasta que un 13 de junio de 2016, el MD-11 de Martinair Papa Hotel Mike Charlie Papa operó el último vuelo de esta icónica aeronave al país, cerrando así más de 20 años de historia en Ecuador y KLM Cargo siguió este legado con sus reinas de los cielos. El propio MD-11 Mike Charlie Papa sería el último de su especie en retirarse de la flota apenas 25 días después de este último vuelo a Quito. KLM Cargo operaría por 8 años más su ruta al Ecuador desde diferentes puntos como Campinas, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de Guatemala, hacia Ámsterdam vía Miami o Aguadilla. Los 747 nos deleitarían casi a diario, incluyendo al Papa Hotel Mike Papa Sierra, que hizo su primera aparición aquí a finales de julio de 2015 y que entonces lucía los colores especiales de Safari Connection, que al poco tiempo después serían reemplazados por los colores clásicos de Martinair Cargo. Y de hecho, este avión se mantiene hasta el día de hoy como el último operativo que aún porta el livery de Martinair y en diferentes ocasiones tuvimos la suerte de verlo por Quito. Lastimosamente, después de verse afectado en su demanda, que fue aprovechada por otras aerolíneas cargueras que operan en la región, y el proponerse abrir nuevas rutas en Asia, KLM Cargo decidió finalizar operaciones en casi toda Sudamérica, exceptuando a Bogotá, a partir del mes de septiembre de este año. Y claro, Quito se encontraba en la lista de destinos próximamente cerrados. Su último vuelo a la capital fue fijado para el pasado 17 de septiembre y este fue operado por el Papa Hotel Charlie Kilo Bravo, llamado Lewin, que coincidentemente, como vimos antes, fue el primero de su tipo en llegar a Quito en marzo del 2015. Este último vuelo, MPH-6912, aterrizó por la pista 36 del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre procedente de Ezeiza, Buenos Aires, a las 4:27 de la tarde. Gracias a la colaboración y apoyo de Martinair y Keyport, pudimos ser testigos de esta histórica última operación. Así que después de ver la historia de esta aerolínea en el país, veamos también las imágenes de este último vuelo y conozcamos este 747-400 carguero de cerca. Yeah.
How are you? Mientras vemos más del interior de esta hermosa aeronave, permítame contarle un poco más de las especificaciones técnicas de este 747. Su peso de carga útil es hasta de 112 toneladas. Lleva adentro 6 asientos, como ya lo vimos, que es para que el dueño de la carga o empleados de la compañía puedan acompañarla a su destino. El largo del avión es de 70,67 metros por un wingspan de 64,44 metros y puede llegar a una velocidad crucero de Mach 0,85 o lo que es igual 1049 km por hora.
Y así, bajo el eclipse lunar de septiembre pasado, KLM Cargo despedía a Quito con un sabor agridulce para todos quienes disfrutamos de los 747 de esta aerolínea. A pesar de que fue un momento triste, también la despedida de esta reina fue muy grata, y aún tendremos más de este tipo de aviones visitando los cielos quiteños, con otras aerolíneas, pero siempre esperando a que KLM Cargo próximamente, en años venideros, decida volver al país. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden dejar su like, comentar y compartir, que siempre ayuda y motiva a traerles nuevo material. Además, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video y de próximos proyectos históricos de aviación ecuatoriana que se encuentran en progreso, tanto aquí como en mi blog de la descripción. Eso es todo, amantes de la aviación. Nos vemos en una próxima ocasión.